Hello guys, how are you today? Hello teacher, good evening. Good evening. Jaime, okay, let's wait for the others. Teacher, I am working right now. Okay, don't worry. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Hello, good evening, Jonathan. Ya vamos a empezar, ¿ok? Okay. Okay, guys, there you have a list of words. Por ejemplo, dice, escriba una oración de cada tense o palabra. Según lo que se pida, ¿verdad? Así que ahí tenemos ya trabajito que hacer. Si tienen alguna pregunta. Se lo voy a mandar al chat. Vamos a realizar una oración por cada... Por cada una, ajá. Ok. Que me acaba de conectar. Ah, bueno. Sí, una oración por cada una. Son 15. En la primera, ay, buenas noches. Hola, buenas noches. Good evening. Good evening. Simple present and the second verb to be. En el verbo to be, perdón, en español, vamos a utilizar, bueno, los verbos. Bueno, el simple present, un ejemplo, I watch TV every night, por ejemplo. Pero en la segunda, verbo to be, no entendí. ¿Cuál es el verbo to be? Bueno, yo sé que son los verbos I am, you are, she, sis, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esos son. Pero ahí tú ocuparíamos... Cualquiera. Pero... En cualquiera, ajá, cualquiera de la forma. Uh-huh. Pero en esto del to be, no se ocupa el continuo, es el ing. No, esos son diferentes. Ajá. Porque en la segunda sí tengo siento raro en la segunda. Porque en la tercera sí ya la voy a hacer. ¿Por qué sientes raro? Es que no entiendo en la segunda. ¿Pero por qué, bye? Usted misma me acaba de decir. Ajá. Ajá, no, yo sé. Pero es que no puedo poner I am watch TV. No.
¿Se acuerda que ya vimos cuándo utilizar el verbo to be? Ahí tengo, es que tengo una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo es una laguna mental en este espacio? Porque la de, voy a dejar esa de última. Ajá, y no le puedo ayudar porque, o sea, es un review. ¿Y qué se me okay. había hecho, Patricia? Vaya, es que fíjese de que me tocó trabajar. O sea, como yo trabajo en un call center, todo trabajo normal. Normal quiero decir de lunes a viernes, descansando sábado y domingo. Entonces, bueno, poniendo lo de mi sobrina, que estuve en clase, me presenté a una clase, estuve haciendo horas nocturnas. Ah, bueno. Perfecto. Trabajemos entonces. Al final vamos a ver. Voy eso. A hacer todas las que están haciendo y voy a dejar de último eso. Ok. Bien, gracias. Bueno. TV. Ay, no, porque es el momento.
Si alguien va terminando, me la dice, ¿ok? Lavátela.
Yo ya terminé, pero no sé si estarán bien. Si gusta, me las manda en directo. Vaya, al WhatsApp del grupo, ¿verdad? Donde sea. ¿Cómo aparece usted? El número, más que todo. Ahorita le pongo hola.
Ya le escribí, Patricia, perdón, que otro grupo escribí. ¿Veis cómo van? ¿Terminaron? ¿Veis? Ok, thank you. Ahorita la reviso, Patty. ¿Se las vamos a decir o se las vamos a mandar? Como se guste. Mejor que las leo porque la letra me quedó fea. Bueno. Bueno, sería la primera. Uh-huh. Laura work. Sería Laura work every day. Ajá. La segunda. Uh-huh. She's intelligent. La tres. Where do you live? Uh-huh. Ah, espérame, que ya vi que me. Inicia la cuatro. Es de presente, entonces sería she's playing the piano. Podría ser esa, ¿verdad? ¿Cómo? She's, yes. La, entonces esa sería la cuatro. La cinco sería he come late at home. La seis, we have many tomatoes. La siete, I don't study every day. La ocho, she's a nurse. La nueve, the keys are on the table. Uh-huh. La diez, is she a nurse? La once, me and my mother are going to the supermarket. La doce, does he live in Canada? La trece, they are going to the party. Léame la 12 otra vez, perdón. La 12. Uh-huh. Does he live in Canada? Does he live? ¿Qué le está pidiendo en la 12? Presente continuo. Uh-huh. Ah, sí, sí, es cierto. Ya la corrijo. Vale. La 14. I wake up early today. Y la 15. I drink juice.
use. En el simple present, como es tercera persona, es works. Works. Okay. Thank you. Ok, nada más en la palabra choose. Edwin, acordémonos, ¿verdad? Que choose es un uncountable noun, ¿ok? Entonces, hay que quitar esa palabra. Puede utilizar pairs, eso sí lo podemos pluralizar, ¿ok? Excellent, thank you. Ver. ¿Y los demás? Hello, teacher. Hello. El simple present. I have to dock. El verbo to be, he is a student. En el W question, what is your favorite color? Presente continuo, you are studying English. And I add, my meeting is at 3 p.m. No sé si me he equivocado. 3 p.m. En la 6, many of his friends are older than him. La 7, I do not add a lot of fruit. La 8, he is not my brother. 9, let's meet on Saturday. La 10, do you like this year? La 11, Tom smiled at me. La 12, did you call Janet? La 14, they are my friend. La siguiente, la 14 es, they mean, wakes up his friend. Y la última, I drink lots of water after I run.
Okay, after I run. Excellent, thank you, Carlos. Someone else? Me, teacher. Thank you, Leticia. Okay. La uno, she works at the hospital. La dos, we are ready for the class. La tres, why are you sad? La cuatro, she is dancing now. La cinco, the class starts at 7 o'clock. La seis, she has many friends. La siete, she doesn't work at the hospital. La ocho, I am not a student. La nueve, I get up early on weekdays. La diez, do you eat Chinese food? La once, they play with me. La doce, are they watching TV? La trece, they are my classmate. La catorce, I wake up at 6 a.m. every day. La quince, I don't drink coffee. Excellent. Thank you, Leticia. Someone else? Me. Thank you, Patricia. Okay, number one, simple present. I go to that gym every day. Double H question, where do you live? Present continuous, I am watching TV right now. I wake up at 8 a.m. How many cents do you have? Or there are many apples in the refrigerator. Simple present negative. I do not or I don't go to the gym every night. I read the lesson on Friday. Yes or no question. Do you like the fish? They are many people in the church. Wake up. I wake up pretty fast because I need to read my exam. Drink. At the last, I got drunk. The man drink one bottle of water. Albertui, you are beautiful. Excellent. Thank you, Patricia. Someone else? Raúl? Solo me pongo el audífono. Ok. vaya, yo puse con simple present, I get up at 7 a.m. and have breakfast at school. Verb to be, I am student. And WH questions, what is your favorite color? And present continue, she's working a lot lately. She wakes up at 5:30 a.m. every day. We don't know many people in this town. Simple present negative. I do not eat a lot of fruits. Verb to be negative. I am not very tall. Let's meet on Saturday. Just no question, simple present. Does she speak Spanish? She asked me for that problem. Present continuous, yes, no question. Does he live here?
And they are my friends. Wake up, it's hard for me to wake up early and drink. As you can see, there is nothing dangerous in the drink. Excellent, thank you. Thank you. Julio, vi que quería participar. No quería participar, pero mi modo va. Sí. Me obliga. I going to try. Okay, thank you. All right, simple present. She working all day. I am happy. Verb to be. WH question is where do you work? Present continue. She talking with me. I am work at the airport. How many people living in your home? Simple present. I am not happy. Perdón, hasta ahí quedémonos en la 7, ¿verdad? 5, uh-huh. Simple present negative. Me uh-huh. metió verbo to be. I don't know my homework. Mm-hmm. Okay. Yes. Is verb to be in negative is I not happy. I am not happy. Okay. Yes. Mm-hmm. Negative on. Mm-hmm. I play soccer on the soccer field. Sí, mejor sería un día. Digamos on Saturdays. On Saturday. Uh-huh. Right. Yes, no question is, do you like soccer? Yes. Next is, come with me. Okay. It's present continue. Esa sí no la tengo, teacher. Present continue is, she running. Is she running? Ajá, al revés, ¿verdad? Porque es una question. Yes. Okay. Is she running? The day is they are a student. Mm-hmm. I am wake up at 5 a.m. I wake up. Ahí sin am, sin verbo to be. Okay. I wake up 5 a.m. Yes. I drink beer. Okay. Excellent. Thank you, Julio. Let's see. Thank you, Melissa. In simple present, I brush my teeth. Mm-hmm. Verb to be, I am listening to music. Mm-hmm. WS question, where is Paul? Present continuous, I am watching TV. At the Wendy is at 9 p.m. With there are many people in the mall. Simple present negative, I don't like the heat. Verb to be negative, he isn't my partner. My grandma will arrive on Thursday. Mm-hmm. Yes and no question, simple present. Do you like the math? I like me. present continues, yes, no question. Is she cooking the dinner? Mm-hmm. They are playing soccer.
wake up. I don't get wake him up. And drink is you have to drink a lot of water. Thank you, Melissa. Excellent. Thank you. Let's see, Patty Cornejo. Let's see. Okay. Leticia allá, Jonathan ya. José Alberto. Hi, teacher. Hi. Me equivoco, ni modo. Simple present. She's worked today. Verb to be. I am happy. WH question. Where are you from? Present continue. I play in soccer. At my class, English is 8 at night. Many, how many room does? Simple present, negative. She doesn't work today. Verb to be negative. I am not happy. On. My birthday is on October 20. Yes or no question, simple present. Do you like coffee? Me? This car is for me. No sé si la construí bien. Yes. Okay. Present continue. Yes or no question. Ahí me ayuda. Yo la coloqué, is he playing soccer? No sé si está bien construido. Yes, así es. Okay. They are my parents. I wake up in the morning and I drink the coffee. Okay. No sé si me equivoqué en algunas. But es English class. Primero va English. Ajá. Okay, excellent. Léame la dos. Verb to be. Uh-huh. I am happy. Hubo una que usted dijo work today. Quizás fue en simple present. She works today. She works every day, mejor. Every day, okay. Ajá. Y con ese. Y la otra es. Sí. I drink coffee. The coffee, no, solo coffee. Okay. Thank you. Okay. Excellent. Let's see, Mayra. Okay. Simple and present. She is a teacher. Where to be? Where are students? WH question. Where do you live? Present continue. You are studying English. My meeting the English is at 8 p.m. Mm-hmm. I have many pets. My sister doesn't like to play soccer. Mm-hmm. I'm not very tall. I like to go out to eat on weekend. Do you like soda? Me and my mom prepare a delicious dinner. Is mom cooking right now? Mm-hmm. They are intelligent. I wake up always is happy. Okay. I drink a lot of water. ¿Me podría leer la uno otra vez? She is a teacher. Es simple present ese, Mayra.
Ahí me confundí algo, teacher. ¿O es verbo to be? Creo que es verbo to be. Es que hice otra, pero no sé. Se la voy a leer la otra. Léame. Ajá. I live in the apartment Usubután. Así es. Y está. Ah, y yo así creí que es. Se estaba mal. No, porque acuérdese que, acuérdese que este, el simple present es para daily routine, para hobbies, habits. ¿Yes? Ah, okay. Entonces está bien. Y la, léame la 11. Me and my mom prepare a delicious dinner. Okay. Okay. Thank you, Mayra. ¿Fares? Aún las estoy haciendo. Ya, ya okay. Casi. Al fin me contestó Fares. Thank you. Let's see, ¿quién más me falta? Jaime, yo falto, no, teacher, pero me faltan. Ok. Le voy a dar un ratito mientras reviso las de Pati. Quiero ver, Pati. Teacher, yo solo escuchando porque ando algo cerca con unos jefes ahí y ando en el aeropuerto. Ok. No, yo sé, ya me había dicho, ¿ok? Thank you. Cuidado, no vayan a llevar en el avión, Jaimito. Qué genial, ojalá. Emmanuel watches movies every day. You are my best friend. I love you. What is your favorite day of the year and why? I am studying... Más que está pringando por aquí en Comalapa, en el aeropuerto. Híjole. Cuidado. ¿Y usted maneja? Do you come to home? Sí, sí, ahorita estoy esperando que aterrice el avión, pero como por el viene un poco atrasado, pero ahorita ahí ando caminando. Ah, eso. Ok, thank you, Jaimito. Siete. La 7 no, Pati, ¿ok? ¿Me escucha? O creo que no. Yo, ¿verdad? La otra Pati. La otra Pati. Ah, ok. Yo voy a ver la 7 tú. La 12 sería, are you doing? ¿Ok, Patty? Ok. Quiero ver. You're welcome. Los que les falta, ¿cómo van? Se dejó de presentar, ¿verdad? Creo que podía
podría ponerlo ahí. Ah, ok, ahorita. Voy a tomar una captura. No, está bien. Me faltan dos teachers. Ah, ok, ok. En todo eso, guys, do you have any question, los demás? Recuerden, mañana es la última clase, ¿ok? Mañana de las clases. Mañana, yes. La despedida, mañana. Vamos a comer pizza. ¡Eh! ¡Disfrute! I have a question. Yo había hecho la parte 3 y 4, creo, me quedé en el 80%. No sé si hace falta otra cosa para ya ponerme ya más al día, digo yo. ¿De qué, Patricia, perdón? De los ejercicios que habían dejado. Esa está la plataforma, es la 5. Ya hizo la 5. Ah, pues me falta la 5. La 5 voy a hacer. Ajá, revise. Tiene que ver porque está la 5 y está el final exam también. Ah, ok. Entonces lo voy a revisar. Gracias, mañana me pongo al corriente. Igual en el progreso, en las, ahí aparecen en las barras. ¿Cómo ejercicios tiene malos, si le falta algo? Ok, gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Teacher, con el money no le hallo cuál hacer. Vale, recuerde que Many va antes de nombres, ¿ok? Many es muchos y es para nombres contables. Ajá. Puede poner, okay. There are many apples on the table, there are many animals in the zoo, por ejemplo. I need many cash. No, porque es contable. Acuérdese que tiene que ser contable. Y a él cash es uncountable, o sea, no se puede contar. No decimos un dinero, dos dineros. Lo que podemos contar son las monedas, las coins y los bills, que son los billetes. Ah, pero más o menos. Ajá, sí, por ahí. Ok. Un ejemplo de esa que estaba preguntando. Ajá. Podría ser, I have many plants. Yes. Gracias. Me falta Jenny también, ¿verdad? Sí, tengo algunas, por lo menos. El simple present. My father goes to gym every day. Ajá. Verb to be, I am angry. Present continuous, I am eating fruit. W question, where are you sat? Las 5, quiero ver. No, esa no. La 6, la que dice money. I am money plants. La siguiente del simple present negative. She is not at home. Verb to be negative. We are not friends. Friends. ¿En la 7, cómo dijo? She is not home. No. Acuérdese que ese verbo to be, ¿cuál es el simple present? Simple present es rutina, daily routine, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ya la voy a cambiar. Bless you. Luego, verb to be negative, we are not friends, creo que la había dicho, ¿no? Uh-huh. Yes. Luego tengo la otra de yes, no question. Does your brother go to school by car?
No sé si está bien. Yes. Este sí no tenía dudas como en mí. I am always, always me. No sé si estaría bien. En present continuous no la tengo. En they sería they were good children. Luego en wake up at 4 a.m. No sé si está bien. Y la última dream. I drink water in the morning. Yes. Solo de la de mí. Recuerde que ese es un object pronoun, ¿ok? Por lo general va después de una preposición, después de un verbo, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Por ejemplo, puede ser call me back. Un ejemplo, ¿no? Thank you. Jonathan Ofares, ¿quién quiere participar? ¿El último? Ahorita, teacher. Her simple present, she is a good teacher. Where to be, I am a student. What double question, where does she live? Present continuous, you are studying English. Con el at, después me costó, no sé si estaría buena. I was at school. I have many friends. You do not drink too much coffee. I am not speak English. She has English class on Monday. Does she work in the hospital? My wife is pretty than me. Prettier. Are you prettier than me? Are you studying? Studying. Are you studying? Are my parents? I wear up at 6 a.m. I drink coffee every day. Excellent, thank you. Nada más simple present, recordarle que es para routine, para hobbies, para habits. Y usted me dijo is, y ese verbo to be, la uno. And she is. Okay. Thank you, Jonathan. Fares, ahí me las envía. No hay ningún problema lo que tenga. Okay, guys, if you don't have any questions, see you tomorrow, the last class, tomorrow. Bye-bye, take care. Good night. Bye-bye. Bye. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye.